Señor, abre mis labios. Que el pan no venga a tu mesa, sin el sudor de tu frente.
Señor, tú eres grande, tu fuerza.
No hagas a nadie lo que no quieras que te haga. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Todos nuestros días y la vida de
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica Señor a tus hermanos. Santifica Señor a tus hermanos. Concédenos Señor consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación nos das el nuevo día, signo de tu amor, renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Santifica, Señor, a tus hermanos. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Santifica, Señor, a tus hermanos. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina.
hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Qué bueno que estamos aquí rodeando este altar de Jesucristo. Gracias a la Santísima Virgen nuestra Madre. Vamos a pedir por las intenciones de agradecimientos a la Santísima Virgen y por las necesidades de Esteban Barrios. Vamos a pedir también por la salud de nuestros hermanos del Cabildo, así como también vamos a pedir por los bienhechores, tanto vivos y difuntos, del Venerable Cabildo y de la misma Basílica de Guadalupe. Vamos a pedir perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Odios, celos, envidias, rencores, deshonestidades. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
si gustan sentarse, por favor. En estas lecturas de estos días se habla en fuerte grado de Satanás, de la presencia de Satanás, de cómo destruye, de cómo enferma. En esta ocasión se da clara muestra de que es Jesucristo nuestro Señor quien vence a Satanás, quien vence el pecado, quien vence la enfermedad, quien vence la muerte. Vamos a escuchar estas interesantes lecturas. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben ustedes, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y, tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andaban buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gracias. ¿De qué nacionalidad es Jesucristo nuestro Señor? ¿De qué nacionalidad es? Así me lo preguntaron y así me quedé. Él se encarna, como dice la primera lectura, toma cuerpo, sangre, ser judío. Está bajo las leyes judías, está bajo las costumbres judías, y ninguno hasta ahorita he escuchado que diga: pues Jesús es de los judíos y solamente para los judíos, y salvará a los judíos, y es el Mesías para los judíos y solamente es para los judíos. Hasta ahorita yo no he escuchado eso, hasta ahorita, porque se oye de todo, ¿eh? Jesús es el Salvador del mundo entero, es el Salvador de todos nosotros. Nace judío, se hace judío, se encarna judío, y como te digo, bajo las leyes judías, la forma judía, habla arameo, judío antiguo, etcétera, hebreo antiguo. Pero trasciende, es para todos, contesta los anhelos más profundos de todo ser humano, sea en China, sea en América, sea en África, sea en donde sea. Y lo digo porque aquí estamos viendo cómo Él destruye la enfermedad y destruye la muerte, que es lo que nos agobia a todo ser humano, a todo ser humano, seamos judíos o no. Vino a los suyos y los suyos no lo quisieron, lo rechazaron. Y sin embargo, es el Salvador de los suyos, el Salvador de todos, todo el género humano, somos sus hijos, en Él somos hijos de Dios. Hace poco me llegó una carta, curiosamente me llegaron al mismo tiempo una carta de un hermano francés que nos está escuchando vía internet, y decía algo más o menos, decía que allá en Francia, pues todo lo que es la Virgen de Guadalupe, pues es muy mexicano, muy nacionalista, y que a ellos, pues
como que no les tocaba un gran qué, la Virgen de Guadalupe. Y yo, con todo respeto, puse mucha atención a la segunda carta, una segunda carta que me escriben de Polonia, agradeciéndome todo lo que han descubierto de la Virgen de Guadalupe y que ha sido respuesta para nuestros hermanos polacos, curiosamente. Y aquí, Monseñor Diego Monroy y muchos de nosotros somos testigos de cómo la Virgen de Guadalupe es respuesta para muchas otras culturas, porque efectivamente se aparece en el Tepeyac, habla náhuatl, está bajo una apariencia indígena, una forma, la manera de dialogar con Juan Diego es totalmente indígena, si bien también es de alguna forma manifestación hacia los europeos, es una Inmaculada Concepción. Y trasciende tiempos y espacios, y es respuesta para tantos pueblos, y yo diría para el mundo entero que la va descubriendo. Tan es así que es patrona de todo el continente americano. Tan es así que sabemos perfectamente cómo la aman, cómo la quieren, cómo le han hecho grandes santuarios en otros pueblos, que no tienen nada que ver aparentemente con el mexicano, y sin embargo responde, por supuesto, porque vuelvo a decir la palabra, trasciende tiempos y espacios. Trasciende tiempos y espacios. Y todavía la Virgen de Guadalupe, para ser más claros, pues lleva en su inmaculado vientre a Jesucristo nuestro Señor, precisamente Jesucristo nuestro Señor. El centro de la Virgen de Guadalupe es Él, no ella. La imagen está centrada en Él, en su bendito vientre. Su mensaje, lo hemos dicho varias veces, está centrado en Él. Quiero una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Y es auxilio y salvación para todos nosotros, como lo estamos viendo en las lecturas del día de hoy. Nos libra de todo mal, a eso, por eso se ha encarnado. Cuando habla de toma nuestra sangre, cuerpo, obviamente la Virgen de Guadalupe está manifestándolo. Es una hermosa doncella de Nazaret que ha dicho, sí, hágase en mí según tu palabra. Y es madre de Dios, esta Virgen es madre de Dios. Y contesta como signo todo lo que ya decían los profetas, la señal, una Virgen concebirá y dará a luz al Emmanuel, Dios con nosotros. Y gracias a esto, tenemos al Salvador. Tenemos al Salvador que destruye al diablo, que destruye a Satanás. Los indígenas no creían en una vida eterna. No tenían el concepto, no sabían de una vida eterna. Sabían de otra vida después de la muerte. 4 años y nada más. Su ser se disolvía con el universo. No tenían concepto de vida eterna. Eran 4 años. Y no conforme tú vivieras, sino conforme tú murieras. Si morías en Guerra Florida, serías custodio del sol, del amanecer hasta el cenit. Y si una mujer moría dando a luz, en el parto, dando la vida, sería custodio del sol, del cenit hasta el atardecer. O tenemos también, y si no, véanlo en el Museo de Antropología, tenemos que los que se morían ahogados o por relación con el agua, tenían esos 4 años en otra vida, 4 años en un jardín de Tláloc, nada más. Tláloc, Dios de la lluvia, nada más. No tenían concepto de vida eterna, de resurrección, como nosotros, gracias a Jesucristo nuestro Señor, tenemos esta realidad. Jesús viene a ser nuestra respuesta. Imagínate, los indígenas pensaban que como morías, tenías esta otra vida. Pero si tú morías de enfermedad, digamos muerte natural, porque estás ya muy viejo, así nada más,
te ibas a un lugar como una especie de limbo, sin puertas, sin ventanas, sin luz, ni calor, ni frío, ni nada, una especie de limbo. Yo me pregunto, pobre Juan Bernardino, el tío anciano de Juan Diego, estaba a punto de morir, anciano, por enfermedad. Tú podrás imaginarte cuando entraron aquí los españoles, viene esta gran peste, esta gran enfermedad de la viruela y mata a la mitad de la población indígena. No solamente los mata, sino en su concepto los mandaba al limbo. Y así como tenemos el Evangelio, como Jesús entra a la casa de Pedro para sanar a su suegra, cómo con esa ternura sana a esta mujer anciana que en la época, en aquella época, en aquellos conceptos judíos, no valía nada. Una mujer enferma no valía nada. Cómo Jesús le devuelve la salud, y a mí me llama mucho la atención cómo dice, la toma de la mano con una ternura, con una dignidad, con un cariño, con un amor. Y ella inmediatamente se pone a servirles. Jesús destruye la enfermedad, que es una manifestación de alguna forma del diablo, de Satanás, del mal. Destruye el mal de la enfermedad. Y no podemos olvidar que aquí, precisamente, es María de Guadalupe con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre que va a la choza de Juan Diego y sana al anciano, que para los indígenas es tan importante porque significa la cultura, la autoridad, la dignidad, lo bien fundamentado, la raíz del pueblo, la verdad del pueblo. Eso es lo que significa el anciano. Cómo la Virgen de Guadalupe llega con Jesucristo nuestro Señor y sana, y Jesús salva al anciano. Y no solamente lo sana, sino que le da su nombre completo, Santa María de Guadalupe, que significa armonía, unidad, paz, amor, todo lo que significa el nombre de Santa María de Guadalupe. No se lo pusieron los españoles, de una vez lo digo nuevamente, no se lo pusieron los españoles. Es más, tenemos documentos en donde son los españoles quienes pretenden quitarle el nombre de Guadalupe. Ni tampoco dijo un nombre indígena, Quetzalalupe o lo que sea. Dijo Santa María de Guadalupe y se lo dio al anciano y se lo dio cuando éste sana. Eso es lo trascendente. Sana y salva a Jesucristo nuestro Señor. Y los que no tenían ni siquiera concepto de vida eterna, en Santa María de Guadalupe logran descubrir lo que significa la resurrección. Jesucristo nuestro Señor, que ha vencido al pecado, ha vencido la enfermedad, ha vencido la muerte. Y con ellos tienen la resurrección, para no morir jamás. Con razón, la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, no tengas miedo, tu tío ya sanó. No tengas miedo, tu autoridad, tu sabiduría, tu anciano, tu verdad ya sanó. No tengas miedo. No tengas temor alguno, es exactamente lo que dice Jesucristo nuestro Señor cuando resucita a sus discípulos. No tengan miedo. Yo he destruido al diablo, a Satanás, al pecado, a la enfermedad, a la muerte. Hermanos míos, con esta certeza, con esta seguridad, la suegra de Pedro, estamos viendo con su testimonio cómo sirve a los demás inmediatamente, porque esa es la realización plena de nuestro ser, servir a los demás. El anciano Juan Bernardino también sirve a los demás, claro que sí, porque da su testimonio de lo que sucedió. Por él nosotros conocemos el nombre que ella eligió, Santa María de Guadalupe, que es todo un proyecto de sanación, ese mismo nombre. Juan Diego, podríamos decir que también estaba enfermo del alma cuando tenía toda esta angustia, todo este terror de que se le iba a morir su anciano y que todavía evita a la Virgen de Guadalupe, le da la vuelta al cerro. Y la Virgen Santísima toca su corazón con este no tengas miedo y él le cree.
Y en ese momento se recupera, y en vez de estarle contestando a la Virgen de Guadalupe: niña mía, para eso vinimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Así le contestó Juan Diego. Y después de que capta la verdad de Nuestra Señora de Guadalupe, que no hay otra más grande que Jesucristo mismo en su corazón, es cuando dice: dame el honor de servirte, hazme este honor de servirte, dame el honor de ser tu mensajero. Y es cuando lo manda por la señal arriba del cerro del Tepeyac, infértil, muerto, donde surge la vida de esas flores, y se la lleva al obispo, sirviendo a la reina del cielo. Hermanos míos, muchos de nosotros quizás estamos enfermos del alma, del espíritu, del corazón. Muchos de nosotros quizás hemos perdido la esperanza. Muchos de nosotros posiblemente estamos enfermos, donde no tenemos ya ningún proyecto de vida ya. Nos hemos hecho a la idea de que tiene que ser así. Tenemos que tener corrupción, tenemos que tener enfermedad, tenemos que tener degradación, tenemos que tener pecado. No hay forma de librarse de eso. Estamos hechos para la muerte. Y es la Virgen de Guadalupe con su mensaje, es la Virgen de Guadalupe con su voz, con su palabra, es la Virgen de Guadalupe nada menos que con Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre, quien viene trayéndolo a Él, que es nuestro Salvador, y dándonos la salud, la vida eterna, la esperanza. Claro que sí se puede, no tengas miedo, claro que sí se puede cambiar, claro que sí se puede tener salud y vida. Estamos hechos para Dios, estamos hechos para la vida eterna, para la resurrección. Y lo máximo de nuestra existencia es servir a los demás, en ese amor, en ese cariño, en esa misericordia, y en ese dar a los demás este punto de confianza en el verdadero amor de Dios. Que el Señor nos enseñe en esta Eucaristía, que el Señor nos toque en esta Eucaristía hasta lo profundo del corazón. Que su mensaje trasciende fronteras, trasciende tiempos, y este es un mensaje de amor, no solamente para nosotros los mexicanos, sino para el mundo entero, que gracias a la Virgen de Guadalupe podemos renovar en nuestra existencia. Ahora entiendo por qué nuestros hermanos polacos han captado la verdad de Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Oremos diciendo: te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las naciones, que se dignen establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos Esteban Barrios, en acción de gracias a la Santísima Virgen, y por sus necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que derramas en los corazones de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido, para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy.
Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítanme recordarles que ya comenzamos los cursos sobre la Santísima Virgen de Guadalupe en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que está a cuadra y media de aquí, muy, muy cerquita, Quintana 26 bis. Ahí estarán también en los aviseros donde se encuentra el instituto. Ya comenzamos todos los lunes de 10:30 a 1:30. Y vamos a comenzar en la Pontificia Universidad de México, que se encuentra allá en Tlalpan. Atrás de la delegación Tlalpan está la universidad en sus instalaciones, todos los sábados de 9 a 1. De 9 a 1 vamos a comenzar este próximo sábado. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga mucho, la Santísima Virgen de Guadalupe me los cuide. Muchas felicidades, que Dios los bendiga.